nombre es Albino Zarricueta, nacido y criado acá en esta zona, en el pueblo Los Lloros, y soy el presidente de la Federación de Pescadores de Los Lloros y también presidente de la Junta de Vecinos de acá. En esta reserva marina que existe, es única porque tiene una cantidad de especies, es una cosa divina, diría yo, lo que existe, porque de hecho está ver el desplazamiento que tienen los delfines, las ballenas, ¿cierto?, en el periodo estival. Entonces eso, yo creo que el que no se quiere dar cuenta, o no sé, pues no le gusta el sistema, ver cómo es este lugar tan santo, las personas que no conocen el lugar, bueno, pueden venir a conocerlo, porque nunca se van a arrepentir de algo tan hermoso. Estamos en un territorio privilegiado y también se merece decir que todo lo que hay acá hay que cuidarlo, hay que resguardarlo, y nosotros somos los principales llamados a tomar la iniciativa en este sentido de cosas. Creo que como pescadores nos sentimos todos orgullosos de estar donde estamos hoy día, porque piedra a piedra hemos ido formando lo que hoy existe. Respetamos y a todas las opiniones de todos nuestros compañeros pescadores, y creemos que cada uno tiene derecho a opinar de formas diferentes, pero para nosotros el territorio es nuestro patrimonio, es nuestro sentido de vida, y es lo que hoy día hemos ido levantando a esfuerzo de nosotros mismos. Estamos en Punta Choros. Al fondo se ve la isla Dama, la isla Choros, la isla Gaviota, hacia el norte la isla Chañaral. Es realmente un santuario de la naturaleza. Y yo siento que teníamos que protegerlo, porque es un lugar único, con una riqueza, una biodiversidad, una belleza que nos llega al alma. Bueno, la comuna de La Higuera ha sido amenazada por más de 10 años por grandes proyectos industriales. En el año 2008 se pretendían instalar 3 centrales termoeléctricas, una la cual tuvo una aprobación ambiental que se llamaba Barrancones. Dado al movimiento ciudadano y también de todo Chile, esa termoeléctrica finalmente se baja. Sin embargo, en el año 2013 vuelve otro gran proyecto que se llama el proyecto Dominga, y este es una mina de hierro que, además de la mina, pretende instalar un gran megapuerto y una planta desaladora. Entonces ahí la gente se vuelve a dar cuenta de que esta zona no está protegida. En el lapso de esos 10 años, lo que se trató fue de impulsar un área marina protegida de múltiples usos para que fuera la misma gente de las comunidades, los que viven de la pesca artesanal y del turismo, los que pudieran gestionar esta área. Sin embargo, esa área, por varias presiones políticas, nunca se concretó. Hoy día, esta área sigue bajo la amenaza. Los pescadores, los 900 pescadores que hoy día viven de áreas de manejo, que hoy día son altamente sustentables, producen locos y producen machas, de nuevo se encuentran en la misma situación. Las áreas de manejo fueron creadas hace 20 años atrás en este país. Fue para crear conciencia dentro de la pesca artesanal, ya que antes éramos depredadores del mar, no éramos cultivadores ni mantenedores de productos en el tiempo. Ha sido un trabajo de 20 años, de mantener esto, de creer, después de empezar a tener conciencia, de ver que el mar de Chile es uno de los mares más ricos de este planeta. Yo soy presidente de un gremio de pescadores que es de Los Lloros, es el gremio más antiguo de la comuna de La Higuera en ser creado. Nosotros tenemos 3 áreas de manejo, una que somos titulares, que es Choreadero, que fue la primera área de manejo que se localizó en La Higuera, y a mucho orgullo es nuestra del gremio de pescadores de Los Lloros, y tenemos un banco de macha, almeja tacón, que es una almeja que es prehistórica, que ya está casi extinta en este sistema. Tenemos el loco, que es nuestro recurso estrella,
del área de manejo. Tenemos una cosecha de casi 300.000 individuos en una área de manejo pequeña relativamente, 235 hectáreas con una superficie de 190 hectáreas productivas, se puede decir. Y estamos trabajando en lo que es el loco, la lapa, el erizo, dos tipos de almeja. Tenemos una producción de algas de 3.000 toneladas de alga palo y un bosque protegido por nosotros mismos, que se está depredando todos los bosques submarinos del norte de Chile, entonces también eso es gravísimo. No se está haciendo nada al respecto en todo el litoral. Y nosotros tenemos protegido nuestro bosque, es un parche que tenemos ahí para el futuro. Y eso lo tenemos para nuestros hijos, para toda nuestra gente en nuestro país, del mundo. Tenemos protegidos los peces de roca, tanto el pez perro, que en Arica y Parinacota ya fue extinto, como el pez hacha. Es una mini reserva, siempre se ha mirado con esos ojos. Nosotros tomamos esas decisiones de proteger, ya que nos dimos cuenta que ya no éramos depredadores, éramos cultivadores. Entonces el granjero que siembra papa tiene que preocuparse que se riegue bien su sistema, que la tierra esté ad hoc. Entonces es lo mismo en el mar, que los fondos son para un tipo de especie, otros fondos para otro tipo de especie. Entonces tienes que, para que sea productivo y sea rentable, tienes que educarte y tienes que entender. Entonces cuando entiendes, empieza a funcionar todo. De hecho estuve en un seminario en la FAO en Valparaíso el mes pasado y decía a los profesionales que para el 2023 vamos a tener que alimentar 30 millones de personas solamente en nuestro país, y resulta que lo estamos dedicando a la pura minería, destruyendo a nuestro país, y no nos estamos preocupando del futuro del alimento, de lo que es más importante. Y la producción de la higuera es una producción limpia, sustentable en el tiempo. Tenemos millones de años y queremos tener muchos millones más de años. Entonces las ballenas, los delfines, la biodiversidad gigante, peces migratorios que llegan a alimentarse, salen, es algo maravilloso. Este ecosistema de archipiélago costero es probablemente el más rico y el más interesante en cuanto a su riqueza de la costa chilena. Por ello es preocupante, y yo creo que desde todo ámbito de las ciencias biológicas levantarse una voz de alerta con las intervenciones que puedan realizarse acá, precisamente por esto, porque es muy biodiverso y es muy dinámico. Que la hacen única, de una singularidad total dentro de la costa chilena, significa entonces que es una zona que no puede ser sacrificada ni puede ser puesta en peligro, sobre todo en proyectos mineros que pueden explotar el hierro o el cobre, como es el caso de Dominga, que uno encuentra yacimientos en muchas otras partes del país, de la zona norte, que podrían desarrollarse. Pareciera que no es sensato ni es viable a largo plazo sacrificar algo que uno puede encontrar en muchas otras sectores del país, como es la minería de cobre o de hierro, por un sitio que es único en la costa del país. En esta bahía hay una caleta pescadora, al lado hay un muelle minero, ahí hay un barco que está descargando petróleo, por allí hay un cultivo de piure, detrás del muelle hay un cultivo de alga, ¿cierto? Allá están sobre las dunas están los edificios y qué sé yo. O sea, esta bahía en cierta forma quizás no es un ejemplo ideal, pero es un ejemplo de que las actividades pueden convivir. Y el problema no es qué actividades sí y qué no, sino que cómo se hacen para que efectivamente logren convivir bien. Y hay algunas que son de más riesgo y otras que son de menos riesgo.
Y es lo que le falta a Chile, ¿cierto? Que hagamos una buena planificación de lo que es nuestro borde costero y el territorio en general, ¿cierto? Porque nosotros estamos, yo siempre digo, nos estamos farreando nuestro territorio en general. Y la costa, sobre todo, también en tierra, ¿cierto? Por todos estos desarrollos inmobiliarios, estamos metiendo casas y cosas, ¿cierto? Y eso es tan dañino como una minera a la larga, ¿cierto? Porque son las basuritas chicas, los aguas servidas, el costo que eso tiene para repartirle electricidad y agua, ¿cierto? O sea, es un desarrollo que de país rico, en realidad, diría. El proyecto hoy día se encuentra rechazado. Esto quiere decir que no se puede hacer ningún tipo de construcción y el proyecto no se puede llevar adelante. Hay dos caminos. Uno, el rechazo final, y con esto el proyecto Dominga se termina. Y el segundo sería que se da una sentencia de reemplazo, se llama, que es que se aborden los temas que no abordó el Tribunal Ambiental. Y el tercero es que efectivamente se tenga que retrotraer a la votación regional. El problema con esto es que sería simplemente con distintas personas, un distinto gobierno, pero con la misma información, o sea, con información nula, deficiente, que presentó la minera para su evaluación ambiental. Y eso es lo grave de esto, que si esto se llega a retrotraer, no habría información nueva y saldría un proyecto igual de malo que como ingresó y que efectivamente se rechazó por esas razones. Ellos, por ejemplo, hicieron un levantamiento de información en un mes donde no pasan ballenas. Entonces, ¿cómo vas a evaluar tú un proyecto que tiene una deficiencia de información científica gigante, siendo que hoy día ya existe la suficiente ciencia para su protección, porque sabemos que es un lugar de prioridad en la conservación en Chile? Entonces, ¿por qué toda esa información que se tenía no se tomó en cuenta? ¿Y por qué se retrotrae? ¿Y por qué no el Tribunal Ambiental no evalúa esta ciencia? Eso no sabemos por qué pasó. La costa tiene áreas que son muy distintas en su comportamiento, en la productividad, ¿cierto? En los riesgos que puede asumir y que no, ¿cierto? Y que a lo que se le puede someter. Entonces, particularmente si uno mira el pedazo de costa, ¿cierto? De Punta de Caleta Horno hasta Chañaral de Aceituno, ¿cierto? Es la costa que tradicionalmente ha sostenido la mayor parte de la pesquería acá. Es la zona más productiva, por razones oceanográficas, ¿cierto? Yo siempre hago la comparación con el Valle de Elqui. Si tenemos la cuarta región, ¿dónde la vamos a instalar? ¿En el Valle de Elqui? Y lo primero que diría todo el mundo, no, no puede ser, pues, o sea, si para eso tenemos los cerros, pues. Los cerros, que no, es poco productivo, instalémoslo en un cerro, ¿cierto? Población o lo que sea. Y lo mismo pasa con esto, ¿cierto? O sea, ese sector arriesgarlo, aunque, ¿cierto? Porque se puede eventualmente discutir mucho si hay o no hay riesgo, etcétera. Pero en el momento en que se instala una actividad hay un riesgo, ¿cierto? Por accidente, por descuido, por lo que sea, existe. Un nuevo derrame, un nuevo episodio de contaminación que se produce en el sector de Ventanas, Quintero y Puchuncaví. Precisamente en el muelle de Ventanas fue donde ocurrió esta emergencia durante la jornada de este día martes. La construcción del megapuerto puede tener varios impactos sobre las poblaciones de ballenas y delfines en esta zona. Primero, durante la fase de construcción de ese megapuerto, vamos a tener impactos acústicos causados por el hincado de pilotes y otras actividades de construcción de las infraestructuras portuarias.
y se ha visto en otros lugares del mundo que cuando ocurre eso, muchas veces la especie de cetáceo se van del lugar durante el periodo que existan esta producción de ruido en el medio ambiente marino. Eso puede ser un impacto que se ha visto, está más que comprobado en construcciones eólicas, de parques eólicos offshore, de construcciones portuarias en otras partes del mundo. Entonces, sabemos que estos impactos pueden ocurrir durante la fase de construcción. Además, durante la fase de operación, pueden pasar dos cosas. Primero, se va a abrir unas rutas marítimas, ¿no es cierto?, en esta zona. Y entonces, el riesgo de colisión entre ballenas y embarcación sube dramáticamente. Se ha visto en otros lugares del mundo donde hay una sobreposición entre rutas de navegación y hábitat crítico de ballenas, que en este caso en un sitio de alimentación sería un hábitat crítico de ballenas finas, de ballenas azul. Se ha visto que primero aumenta mucho los niveles de estrés en los animales y interrumpe su comportamiento de alimentación, por ejemplo. La contaminación acústica que ocurre durante el paso de una embarcación reduce el espacio de comunicación de las ballenas en esta zona. Entonces, estamos abriendo estas rutas marítimas nuevas, estamos introduciendo estrés, estamos reduciendo espacio de comunicación y estamos interfiriendo también con el comportamiento natural de estas ballenas que dependen de este lugar como hábitat crítico de alimentación para su sobrevivencia. En el caso más severo es que va a aumentar el riesgo de colisión fatal entre ballenas y barcos. Para poblaciones de ballenas y delfines que son en peligro de extinción, como por ejemplo la ballena fin, resguardar su zona de alimentación como el archipiélago Humboldt es fundamental para la recuperación de esta especie. Esta es la especie de misticeto que fue la más cazada en todo Chile. Entonces, asegurar la recuperación de esta población es muy importante, además que una especie importante para el turismo en esta zona. La doctora Silvia Earle es probablemente la oceanógrafa más conocida del mundo y tiene décadas de experiencia en exploración marina y en conservación marina. Su fundación Mission Blue apunta a justamente apoyar a comunidades en la conservación marina de su ambiente local. Y en ese sentido tienen esta figura que es el HopeSpot. El HopeSpot es una denominación por la Fundación Mission Blue de lugares especiales de importancia única, ecológica, que son críticos también para la salud del océano. Entonces, estos son lugares que se postulan y luego se votan en base a su característica ecológica, también la importancia socioecológica, la importancia para, en este caso, el turismo de avistamiento, la pesca artesanal,
artesanal, la comunidad de pueblos originarios de los changos, todos estos usos que también son de las comunidades locales y los grandes esfuerzos que han hecho las comunidades locales para apoyar la conservación de este lugar. Y con toda esta información se vota y se logró denominar el archipiélago Humboldt como un hope spot. Y esto es importante porque nos da un cierto grado de visibilización sobre la importancia de este lugar. Yo creo que en todas las costas de Chile esto es el lugar donde tenemos más posibilidad de ver ballenas grandes, es lugar más accesible para verlas, hay un desarrollo de un turismo comunitario responsable en este lugar que ha hecho un muy buen uso, ¿cierto?, de la presencia de las ballenas y que ha fomentado así la conservación. Esto es un gran punto a favor del archipiélago Humboldt. Por otro lado, hay reservas marinas donde vemos bosque de güiro sanos, lleno de peces, lleno de invertebrados que no han sido explotados. Y entonces estos lugares son, de alguna manera, lugares que protegen estos recursos pesqueros, como es el loco y otros tipos de peces. Son lugares que luego producen un cierto grado de semillas, ¿no?, para los lugares alrededores que están más explotados. Entonces, las reservas son súper importantes en este lugar para la protección y la conservación de recursos hidrobiológicos. Y por otro lado tenemos el pingüino Humboldt, por supuesto, que es una especie en peligro crítico que anida en esta zona. La configuración de islas en este lugar y de oceanografía en ese lugar hace que es único. No se puede repetir. Si lo hacemos daño y se van todas las ballenas, se van los delfines, se van los pingüinos, eso no se pueden de alguna manera desplazar y habilitar otro lugar. Lo que estamos viendo desde la oceanografía es que el entorno, el archipiélago y la oceanografía de este lugar es tan único que realmente debería ser un sitio prioritario para conservación a nivel nacional y ya está siendo un sitio prioritario para conservación a nivel internacional con el reconocimiento del Hope Spot. It is so important to protect this beautiful place. No, it isn't just for the kelp. Although the forests are beautiful, this golden forest of kelp. But it's also for all the other creatures that are here, the sea lions, the fish, the locos. But maybe most importantly, it's important for you who are watching. This is a treasure that is yours. It isn't just the people of Chile, although certainly this is your special place. The people of the world. This is a world treasure. We have a choice, either to have it now and keep it forever, or lose it forever. Now is the time to embrace it with care. This is the moment. Please protect this magnificent island and the waters around it. Entonces, los señores que pretenden instalar la minera, yo creo que ellos tienen que darse cuenta que acá es un lugar único en el mundo, diría yo. Para mí siempre he dicho que vivir en esta zona es como vivir en el cielo. Lo he dicho siempre y eso es así. Bueno, el que desconozca eso es porque tiene una venda en la vista. Nosotros vamos a luchar como pescadores y también como personas que quieren vivir en un ambiente limpio. Salvemos a la higuera y fuerza, todos tenemos que proteger esto, no nos dejemos que los cambien nuestra vida, nuestra esencia y protejamos para las futuras generaciones porque esto es de ellos, nosotros pasamos por esta tierra, entonces la idea es que esto quede protegido para siempre. Eso es.